dentro del PM4 RCloud y en esa sección van a poder encontrarlos siempre que quieran. Hoy tenemos con nosotros a Cecilia Boyi, que es una facilitadora de nuestros cursos y hoy nos va a presentar el webinar sobre el liderazgo y las emociones. Y bueno, Cecilia, agradecerte como siempre también a ti tu tiempo y por nuestra parte puedes comenzar cuando quieras. Muchísimas gracias, Julio. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, y vamos a comenzar con este webinar, que el título que hoy pusimos es el liderazgo y las emociones. Y lo que quiero resaltar es la importancia de reconocer y de manejar las emociones para ser buenos líderes y los líderes que necesitamos hoy en día. Voy a sacar el video para hacer más liviana la conversación. Y bueno, vamos a empezar entonces con el contenido. Bueno, ya me ha presentado Julio. De todas maneras, les dejo mis datos por si me quieren contactar. Los temas que vamos a repasar hoy tienen que ver con qué es un liderazgo efectivo, qué consideramos un liderazgo efectivo, y vamos a ver justamente que los que saben de estos temas dicen que resaltan la importancia de las emociones en el liderazgo. Vamos a hablar sobre qué es un liderazgo emocional, qué entendemos por emociones, cuáles son las emociones positivas y cuáles son emociones negativas o que causan un impacto negativo en las personas de nuestro equipo. Y también vamos a ver algunas herramientas de cómo desarrollar un liderazgo emocional. ¿Qué les pasa o qué dirían si yo afirmo que las organizaciones funcionarían mejor si se removiera el 70 o el 80% de las personas en cargos de liderazgo? ¿Qué les parece? ¿Qué estarían de acuerdo? Bueno, les cuento que esta afirmación surge de un estudio del doctor Richard Boyatzis de la Case Western Reserve University. Este doctor Boyatzis es colega de Daniel Goleman y ha escrito libros con él, y dice que ha realizado diversos estudios durante muchos años en muchas organizaciones y en los que han encontrado que entre el 70 y el 80% de las personas, según las propias personas, aparentemente no estarían entregando valor en las organizaciones. O sea, que qué importante tener en cuenta esto. Quiere decir que los líderes de las organizaciones no están percibidos, no están siendo percibidos como que están entregando valor. Ahora les voy a dar un trabajo a ustedes. Les voy a pedir que piensen por unos minutitos. Si recuerdan algún líder con quien trabajaron, que les encantó trabajar y con quien volverían a trabajar, y piensen si este líder qué decía, qué hacía o cómo los hacía sentir. En contrapartida, seguramente todos hemos tenido en algún momento algún líder con el que no volveríamos a trabajar, que no nos sentimos cómodos. Entonces pensemos qué decía, qué hacía y cómo nos hacía sentir. Entonces, por un lado, alguien que realmente ha sido un gran líder para nosotros y alguien con el que no volveríamos a trabajar. Entonces les pido que lo piensen unos segunditos, piensen esto y para luego seguir haciendo los comentarios. Acá tengo algunos comentarios en el chat. Líder, apertura, flexibilidad, confianza. Bueno, vamos a ver aquí que también el doctor Boyatzis dice que los grandes líderes, aquellos con los que sí nos gustaría trabajar, son aquellos que están sincronizados con la gente, que sacan lo mejor de la gente, que extraen el talento, el capital humano, comprometiéndoles, hablándoles y confiando en la gente. Dice Richard Boyatzis que los grandes líderes hacen esto a través de sincronizarse. Él lo llama líderes resonantes.
como que entran en resonancia, resonancia con el término físico, ¿no? De entrar en resonancia, como que se va amplificando una señal y eso es lo que hacen los grandes líderes, están sincronizados con la gente. Y fíjense que hay estudios que analizan cuáles son los factores que influyen en el rendimiento de una empresa. ¿Y saben qué es lo que más influye en el rendimiento de una empresa? ¿Sí? El estado de ánimo del líder. ¡Wow! El estado de ánimo del líder. Hay estudios que muestran que la cultura organizacional y cómo el líder, y cómo el líder genera un clima, puede afectar al 30% del rendimiento del negocio. Interesante, ¿no? El 30% del rendimiento de un negocio que a veces se piensa que es el marketing, que es la reestructuración de la organización o que son otros aspectos, y aquí lo dice como el clima laboral, la cultura de la organización. Hay un libro, les recomiendo un libro que se llama Las personas primero, de el escritor es Eduardo Brown, que es un ingeniero, es argentino, pero que ha entrevistado, ha tenido la suerte de entrevistar a grandes líderes del mundo. Y en ese libro dice que se ha estudiado que un mejor clima laboral genera el doble de rentabilidad y por lo tanto el doble de retorno, el 65% menos de rotación de personal y personas más felices. Pero esto se debería leer al revés, es en aquellas organizaciones que tenemos personas más felices, hay un 65% menos de rotación de personal, eso genera doble de retorno y doble de rentabilidad, ¿no? Y esto es lo que hace un buen clima laboral, ¿no? Aquí está la foto de Eduardo Brown con su libro y él dice también en su libro que el liderazgo en realidad es emoción. Para ser un líder exitoso en el siglo XXI hay que liderar mediante la emoción. Esto es un gran cambio de paradigma porque muchas veces se hablaba del liderazgo como comando y control, un liderazgo más directivo, un liderazgo más enfocado en los resultados, pero acá está enfocado más en las personas, en la emoción. Daniel Goleman, de su libro El líder resonante crea más, acá usa ese término resonante que mencioné recién, dice que la tarea fundamental del líder es despertar los sentimientos positivos de su equipo y eso ocurre cuando el líder produce resonancia, es decir, el clima emocional positivo, indispensable para movilizar lo mejor del ser humano. Este es el concepto de lo que decimos de el líder del siglo XXI, el líder emocional, generando un impacto positivo, un clima emocional positivo en la gente, indispensable para sacar lo mejor de la gente. También quiero mencionar a Colleen Barrett, esta señora que ha sido presidente de Southwest Airlines, era la secretaria del estudio de abogados de uno de los fundadores de Southwest Airlines, que era Herb Kelleher, y lo ha acompañado cuando fundó la organización, la empresa, la línea aérea, y luego llegó a ser presidente de la línea aérea, ¿no? Y su foco ha estado siempre en las personas. Dice Colleen Barrett que los equipos efectivos y la cultura organizacional positiva no se dan por accidente, hay que trabajarla. Lleva tiempo, esfuerzo, planificación e incluso una estrategia para crear y sostener relaciones de trabajo saludables y normas que promuevan la efectividad. Efectivamente, en esta línea aérea se ha trabajado muchísimo con la gente, se le ha dado mucha contención a las personas, a los empleados, y eso ha hecho que esta línea aérea tenga los resultados que ha tenido. No sé si saben, pero Southwest Airlines, cuando se fundó como una línea de cabotaje en el estado de Texas, tuvo bastantes dificultades para competir con las grandes líneas aéreas que le han puesto muchísimas trabas, se ha superado. Y hoy por hoy es la compañía aérea de vuelos domésticos que más pasajeros lleva en los Estados Unidos. Con lo cual es súper importante el crecimiento que ha tenido, ¿no? Simon Sinek,
Simon Sinek, para los que no lo conocen, es un experto en liderazgo también y que tiene charlas TEDx muy buenas y de las mejor, de las más vistas en YouTube y en TEDx. Y tuve la oportunidad de verlo en persona este año en una conferencia de líderes de PMI. Y lo que dice Simon Sinek es que cuando el líder elige poner la seguridad de la gente primero, antes que los resultados, para que la gente se mantenga segura y se sienta contenida, ocurren cosas remarcables. En esta charla, Simon Sinek dice que en muchas organizaciones la gente no se siente segura, no se siente contenida, no se siente en un ambiente de seguridad. Y entonces lo que hacen las personas están cuidando las espaldas, están cuidándose de no cometer errores porque tienen mucho miedo de lo que puede ocurrir con su puesto de trabajo. Y entonces gastan tanta energía cuidándose que no pueden dedicar esa energía a la organización, a los objetivos, ¿no? Y a cumplir con la visión de la organización. Entonces, el líder, es función del líder contener a las personas, crear un ambiente, un buen clima laboral en donde las personas sientan que pueden contribuir y si se equivocan, bueno, pueden equivocarse, pero no estén realmente gastando más energía en cuidar sus espaldas que en contribuir a la organización. Como les decía, les hablé de Herb Kelleher, el fundador, uno de los fundadores de Southwest Airlines. Él dice que en esa organización los empleados son lo primero, Los empleados, las personas primero, como decía el libro de Eduardo Brown. Esta persona es uno de los entrevistados en el libro de Eduardo Brown y es de donde, creo que de donde Eduardo Brown se inspiró para sacar el título. Dice, si los empleados son los primeros, entonces están contentos. Un empleado motivado trata bien al cliente. El cliente está contento por lo que sigue regresando, lo cual agrada a los accionistas. Lo interesante acá es que en muchas organizaciones, muchos líderes lo que hacen es poner foco en los accionistas, como primer lugar los accionistas, y luego se piensa en el cliente y luego se piensa por último en los empleados. Y acá no, los empleados primero. Sí, esto va a ser bueno para los accionistas, claro, pero como resultado final. El foco está en los empleados. Creo que eso cambia mucho el paradigma de lo que estamos acostumbrados. Por eso me gusta resaltarlo. Bueno, bien, las emociones. Hablando de las emociones. Es importante tener en cuenta que los seres humanos actuamos básicamente por emociones. O sea que para influir y motivar tenemos que estimular las emociones. Muchas veces se habla de que los seres humanos somos personas racionales, que tomamos decisiones a través de la razón. Pero hay que tener en cuenta que las decisiones normalmente las tomamos a través de las emociones. Y esto lo dice también Richard Boyarsky, dice que luego de 60 años de investigación, queda claro que no se puede convencer a la gente con argumentos racionales. Se convence con argumentos emocionales y luego se usan argumentos racionales para sentirnos mejor. Y pensemos cuántas veces nosotros vemos algo y ya nos enamoramos de ese algo, y luego empezamos a ver todas las excusas que tenemos que encontrar para poder, no sé, comprarlo, por ejemplo. Yo siempre hago referencia a que a mí me pasa cuando veo algún vestido que me gusta mucho y entonces ya me enamoro, ya decido comprarlo emocionalmente, pero después me tengo que convencer. Entonces digo, bueno, claro, sí, necesito ropa porque tengo que ir a dar charlas y tengo que ir a dar cursos y no puedo estar con la misma ropa. Invento un montón de excusas para convencerme de que sí, necesito comprar ese vestido. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la decisión la tomé emocionalmente en el momento que lo vi. Entonces, tomemos conciencia de esto. La gente normalmente toma decisiones emocionalmente. Entonces, el líder emocional. ¿Qué es el líder emocional? Quiero resaltar que esto del líder emocional surge en contrapartida de lo que es el líder ejecutivo de las organizaciones. El CEO de las organizaciones, Chief Executive Officer, es el líder en general que se ha conocido por ser un líder muy directivo, muy enfocado a objetivos, muy enfocado a cumplir con la visión y demás.
Hoy por hoy, y eso también lo resalta el libro de Eduardo Brown, es que ese CEO debería llamarse Chief Emotional Officer, ¿eh? O sea, que es el jefe emocional de la organización y que tiene que enfocarse más en la gente, ¿eh? Y dice, el líder emocional despierta en la gente compromiso, acción, resiliencia y colaboración para lograr los resultados. La inteligencia emocional es una práctica que cualquier persona puede desarrollar. Esto es interesante porque también lo dice Daniel Goleman, que la inteligencia emocional la desarrollamos a medida que vamos madurando. Naturalmente la desarrollamos. Ahora, si nosotros somos conscientes que queremos desarrollar nuestra inteligencia emocional, por supuesto que vamos a tener muchísimo mejor resultado. Y podemos desarrollarlo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional, así como tenemos la capacidad de desarrollar cualquier habilidad que queramos desarrollar, ¿no? Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar los circuitos neuronales, ¿eh? Por circuitos diferentes cuando nos lo proponemos. Entonces, necesitamos tomar conciencia y, ya vamos a ver que necesitamos primero conocernos para saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las áreas a desarrollar y así podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Para ser eficaz con la ejecución, primero debemos ser eficaz con la emoción, dicen los que saben, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los líderes emocionales? Inspiran a través del propósito, la visión y la esperanza. Inspiran a través de que se puede, inspiran a través de la visión de que vamos juntos vamos a lograr algo mejor. Hacen sentir a la gente como parte de algo más grande. Esto es como el cuento de la catedral, ¿eh? De la persona que se encuentra con una persona que está picando piedra y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y picando piedra. Y otros que dicen, ¿qué estás haciendo? Y estoy picando piedra para esta, esto es para una pared. Y encuentra a otra persona y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una catedral que va a perdurar por siglos y siglos. Entonces, los tres estaban haciendo lo mismo, pero cada uno de ellos estaba viendo su trabajo como parte de algo diferente. Entonces, los líderes emocionales hacen sentir a la gente que forman parte de algo enorme, de algo grande, de algo que tiene trascendencia. También son considerados y compasivos con los demás, piensan, esta compasión tiene que ver no con lástima, tiene que ver con sentir a la otra persona, con empatía con las otras personas. La integridad y ser genuinos y auténticos es importantísimo para un líder emocional, tiene que estar en sintonía en lo que dice, en lo que hace, en su mente, cuerpo, corazón, ¿sí? Inspiran a otros creando y manteniendo resonancia. Volvemos al concepto de la resonancia, ¿eh? La resonancia es esto de que se genera un clima emocional que trasciende a una y a otra persona, que se va ampliando, como que se va ampliando y ampliando y difundiendo. Decía Darwin ya que las emociones son el lenguaje más eficiente creado por la naturaleza. Entonces, fíjense, por eso es que hablamos de las emociones como parte del liderazgo. Jack Welch, que fue CEO de General Electric, que ha hecho crecer a la empresa 400 veces en su valor durante el tiempo que fue su líder, decía que los líderes son encantadores. En este sentido es el encantador como encantador de serpientes, ¿no? Que encantan. Generan mucha empatía, se ponen en el lugar del resto para saber cómo piensa y qué le deben decir utilizando mucho su inteligencia emocional. O sea que esta persona, este líder que ha tenido tan excelentes resultados en lo numérico, su foco estaba en la inteligencia emocional y en la empatía. Y esa fue su forma de liderazgo. También decía Daniel Goleman, cuando en un artículo de Harvard Business Review, que dice, ¿qué distingue a los grandes líderes? Y dice, no es su coeficiente intelectual ni son sus habilidades técnicas. ¿Qué es lo que distingue a los grandes líderes? Y esto surgió de un estudio que ha hecho sobre muchísimos líderes de las corporaciones más importantes, de las organizaciones más importantes. Dice, ¿qué es lo que distingue a los grandes líderes? La inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional?
Es una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás para hacer su vida mejor, ¿no? Para hacer la vida mejor de todos, tanto de la organización como de las personas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Rápidamente, son 5 habilidades, son la autoconciencia, es decir, conocer las propias fortalezas, las debilidades, los valores y el impacto sobre los demás. Acá es importante, el impacto sobre los demás. ¿Qué impacto causamos sobre los demás simplemente por tener las fortalezas que tenemos? Y luego la autorregulación, el control o redireccionamiento de algunos impulsos, de algunas reacciones o de estados de ánimo que podemos redireccionar para que no generen ese impacto en los demás, ¿no? A veces generamos un impacto negativo, ¿cómo hacemos para que ese impacto negativo se disminuya o eliminarlo directamente? La motivación, automotivarse y mantener la motivación para cumplir los logros. Las personas inteligentes emocionalmente se automotivan y mantienen esa motivación y son persistentes, ¿no? Mientras que quienes no son tan inteligentes emocionalmente muchas veces van perdiendo la motivación y saltan de un tema al otro, no concluyen con sus objetivos. También la empatía, fundamental, comprender los sentimientos de las otras personas y vínculos, las habilidades sociales, construir vínculos con otras personas, motivarlos e influenciarlos. Es esto de generar el rapport o buena onda, como decimos nosotros. Esto es lo que define la inteligencia emocional. Los líderes emocionalmente inteligentes generan en sus colaboradores cierto grado de bienestar que los lleva a compartir ideas y aprender unos de otros. Y esto es lo que decíamos antes cuando Simon Sinek decía que si no tenemos un ambiente de bienestar, un ambiente de seguridad donde la gente se siente contenida, no van a poder compartir ideas y aprender unos de otros y poner toda su energía en los demás, en el bienestar del equipo, en el bienestar del proyecto o el bienestar o lo mejor para la organización. Otro aspecto muy importante es que las emociones son contagiosas, las emociones se contagian. Esto lo dice Richard Boyacis, lo dice también Daniel Goleman, ¿no? Dice que todos tenemos en el cerebro unas neuronas que se denominan neuronas espejos y que esas neuronas espejos hacen que reflejemos las emociones de las otras personas. Richard Boyacis dice que el cerebro es un sistema abierto y que estamos conectados para captar pistas sutiles de unos a otros y nos contagiamos las emociones. Y esto lo podemos ver en la práctica, ¿no? Cuando entramos a una oficina y vemos, a veces decimos que el aire se corta con una tijera cuando ya se percibe que hay una situación tensa y nos afecta, indudablemente nos afecta. También cuando entramos a un lugar donde hay mucha armonía o donde hay alegría también nos contagiamos, ¿no? Entonces es importante saber que los líderes contagian las emociones. Daniel Goleman dice, las emociones de un líder son contagiosas. Si un líder emana energía y entusiasmo, el equipo y la organización prosperarán. Si un líder difunde negatividad y disonancia, estos mueren lentamente. Entonces es importante también para el líder esto de manejar sus emociones. Y sabemos que hay emociones positivas y emociones negativas. Hay situaciones, conversaciones, actividades que nos producen estrés, cansancio, desgaste. Todo esto es un estado emocional negativo. Mientras que hay otras que nos despiertan esperanza, motivación y entusiasmo, que todo esto es positivo. Hay que tener en cuenta que un líder, por más que el líder sea una persona positiva, optimista, un líder resonante, un líder que genera muy buenas emociones en el resto de la organización, si este líder tiene estrés, si este líder se desgasta, el estado emocional pasa a ser negativo. Y entonces el liderazgo pasa a ser un liderazgo, deja de ser un liderazgo resonante, pasa a ser un liderazgo disonante. Y eso lo percibe rápidamente la organización, lo percibe rápidamente sus seguidores. Entonces hay que tener muy en cuenta que se requiere recuperar, renovar ese liderazgo resonante. Entonces todas las situaciones o las actividades que producen estrés, ese estado emocional negativo hace que el liderazgo se desgaste, que el liderazgo se convierta en un liderazgo
disonante. Entonces, ¿cómo hacemos el liderazgo? ¿Cómo hacemos para renovar el liderazgo? Y eso se renueva a través de las emociones positivas. También dice Eduardo Brown en su libro, existen las emociones positivas y negativas, desde la confianza, el orgullo, la sensación de pertenencia, propósito y pasión, estas son todas emociones positivas, mientras que por otro lado hay desconfianza, insatisfacción y apatía. Entonces tenemos que tener en cuenta que las emociones positivas renuevan el liderazgo resonante, que las emociones negativas lo desgastan. Las emociones influyen en el rendimiento de un equipo tanto de un modo positivo como negativo. Es muy importante entonces recuperar el liderazgo resonante a través de emociones positivas. ¿Cuáles son las emociones positivas y cuáles son las emociones negativas? Los sueños, el optimismo, la esperanza, las posibilidades son positivas. Mientras que los problemas, expectativas, pesimismo y miedo son negativos. Pero si nosotros presentamos un nuevo proyecto como un problema, y ahí lo podemos estar viendo, entonces lo podemos estar entonces viendo que las personas no perciben el liderazgo o el proyecto como algo positivo. En cambio, si lo presentamos como un sueño, como una visión, lo van a ver con optimismo, con esperanza, y ahí sí lo ven como una forma positiva. Les pido que silencien los micrófonos, que yo no estoy viendo cómo hacerlo por aquí. A todos quienes puedan, por favor, silenciar los micrófonos. Bueno, lo mismo, ¿no? Las fortalezas, siempre haciendo foco en las fortalezas, haciendo foco en las fortalezas vamos a lograr que las personas tengan un estado emocional positivo. En cambio, si nos hacemos foco en las debilidades, eso va a lo negativo. ¿Cuántas veces en las escuelas se hace foco o en el aprendizaje se hace foco en la debilidad de lo que deberíamos cambiar en vez de hacer foco en la fortaleza? Es muy importante enfocarnos en las fortalezas porque realmente los resultados son mucho mejores. Lo mismo, disfrutar intentando es positivo, mientras que los deberes, el rendimiento es negativo. Y bueno, y así tenemos todo lo que genera un liderazgo de resonancia y qué es lo que genera un liderazgo de disonancia. Entonces, esto es muy importante a los efectos de lograr ese liderazgo de energía positiva. Y acá lo dice Jack Welch, las personas con energía positiva son generalmente extrovertidas y optimistas, entablan conversaciones y hacen amigos fácilmente, son personas que tienen realmente mucho entusiasmo, empiezan el día con entusiasmo y frecuentemente lo terminan de la misma manera, no se quejan de trabajar duro, aman trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener esa energía positiva? ¿Qué dice Daniel Goleman? Dice que la primera tarea tiene que ser liderarse a sí mismo. El paso número uno es el desafío de conocerse y manejarse a uno mismo. Conocerse y manejarse a uno mismo. Conocer nuestras habilidades. Ahora bien, la pregunta que a veces nos hacemos, ¿el líder nace o se hace? Bueno, sabemos que el líder... Puede ser que el líder nazca con sus habilidades, que tenga habilidades innatas, yo digo que puede haber sido tocado con la varita mágica, pero también sabemos que podemos desarrollar todas las habilidades que necesitamos desarrollar, eso tenemos que, a partir de conocernos, podemos desarrollar las habilidades que querramos. No sé si conocen el cuento de el águila que no podía volar, Dice que una vez a un rey de una comarca le han regalado un hermoso animal, un águila, precioso animal, pero que no volaba. El rey estaba tan triste de ver tan hermoso animal y que no volaba, que entonces lo que hizo fue pedir a todos los sabios, genios y magos del reino a ver quién podía hacer volar al águila. Ofreció una importante recompensa y bueno, y fueron pasando los sabios uno a uno tratando de hacer que el águila volara y no lo lograron.
hasta que un día ya el rey estaba muy decepcionado y un día apareció un vecino, un campesino de su condado y le dijo que de su comarca y le dijo que iba a hacer volar al águila. El rey muy desconfiado le dijo, bueno, está perdido por perdido, que pruebe este campesino y lo hizo pasar y al poquito, pero los poquitos segundos el águila salió volando. El rey muy asombrado le dijo, bueno, yo voy a respetar la recompensa, le voy a dar la recompensa, pero le quiero pedir, por favor, que me diga cómo hizo para que el águila volara. Entonces, a lo que el campesino le respondió, por favor, silenciar micrófonos. El campesino le respondió que lo único que hizo fue que le cortó la rama donde estaba su y salió volando. Y esto es, las personas tendemos a permanecer en nuestra zona de comodidad y como zona de comodidad, entonces, no podemos volar, quedemos aferrados al águila. Por favor, cerrar los micrófonos, que yo no estoy pudiendo desde aquí cerrarle los micrófonos a todos. Apaguen sus micrófonos, hay mucho ruido. Ahí está, ahí pude cerrar los micrófonos de todos. Ahí seguimos compartiendo. Entonces, las personas tendemos a permanecer en nuestra zona de comodidad, en la zona de confort. Y cuando estamos en nuestra zona de confort, no podemos aprender. Seguimos haciendo las cosas que estábamos haciendo hasta el momento. Entonces, si nosotros queremos aprender nuevas habilidades y convertirnos en líderes, tenemos que desarrollar nuestro liderazgo saliendo de la zona de confort. Ser capaz de comprender las intenciones y emociones de la otra persona es esencial para el éxito en la interacción social. Entonces tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, a conocer a los demás, a comprender cuál es el impacto que nosotros hacemos en los demás, entender cómo afectamos a las otras personas, cuáles son las conductas que afectan a otras personas y cómo regularlas, cuáles son las reacciones muchas veces que hacen que las otras personas se sientan mal, tal vez, y regularlas. Y bueno, también tenemos que desarrollar habilidades específicas del liderazgo, como son una buena comunicación, la escucha empática, la motivación y cómo influir en las otras personas, desarrollar nuestra autoridad informal, como lo vemos en nuestras capacitaciones. Y también desarrollar a nuestros seguidores. Necesitamos que nuestros seguidores sean líderes también. Y para eso tenemos que dar un buen feedback, una buena retroalimentación. Tenemos que desarrollar el coaching y también poder manejar los conflictos. Estas son todas habilidades que empiezan con un autoconocimiento. Como decía Daniel Goleman, primero que nada tenemos que liderarnos a nosotros mismos. La primera tarea de un líder es conocerse a sí mismo y liderarse a sí mismo. Para esto vamos a ver, a través de una herramienta, vamos a ver que podemos conocernos a nosotros mismos teniendo en cuenta que todos somos diferentes y que todos tenemos filtros personales que hacen que veamos el mundo de distintas formas. Todos percibimos de forma diferente a la misma realidad. Las personas solo ven lo que están preparados para ver, dice Ralph Waldo Emerson. Y acá, fíjense en la imagen que a mí me gusta mucho porque muestra a dos artistas, a dos grandes artistas. ¿Quiénes son? Vemos por un lado a Picasso y por el otro lado a Dalí, que están viendo y representando una misma realidad, que en este caso es un huevo. ¿Cómo lo ve cada uno? Fíjense la diferencia de cómo cada uno percibe ese huevo. Y esto nos pasa todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, nos está pasando todo el tiempo. ¿Qué ocurriría en esta, qué ocurre en esta imagen también? ¿Qué ocurre si una persona está viendo desde una perspectiva y otro desde otra? ¿Estamos viendo lo mismo?
Resulta que el mundo es uno solo, la realidad es una sola, pero cada uno de nosotros la estamos percibiendo de distinta manera. Y eso hace que muchas veces tengamos conflictos, ¿eh? Los filtros personales, cada uno de nosotros tenemos filtros personales que podrían verse como estos anteojitos de colores. Hace que percibamos la realidad de distinta manera. Puede ser que alguno de nosotros tengamos un filtro azul, otro verde, otro rojo, ¿eh? Pero lo cierto es que todos tenemos filtros. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar nuestro liderazgo emocional? Necesitamos entender y definir cuál es el líder ideal al que quisiéramos llegar, al que quisiéramos ser, y ver cuáles son las habilidades que tiene ese líder ideal. Pero también necesitamos conocernos y saber cómo somos nosotros realmente. Ahí vamos a encontrar diferencias. ¿Qué nos falta o qué nos sobra? Y entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué plan tengo que tomar para desarrollar esas habilidades nuevas que necesito para ser un buen líder? El líder ideal, el líder que yo quiero ser. Por supuesto que las habilidades no salen de la noche a la mañana ni se estudian en un libro. Es todo práctica. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que practicar, practicar, practicar y no nos van a salir las cosas bien desde la primera vez. Entonces, tenemos que hacer una reflexión sobre cómo estamos realizando las cosas, el desarrollo de nuestras nuevas habilidades, también podemos pedir ayuda. Y esto es un círculo que nos permite reflexionar y desarrollar nuestras habilidades, ¿eh? Entonces, ese es un modelo de aprendizaje y que lo vamos a trabajar a través de una teoría que ya mencioné en otros webinars, que se llama Teoría de la Conciencia de las Relaciones, que desarrolló el doctor Elias Porter, que fue un psicólogo norteamericano, y que a través de trabajos que habían hecho colegas anteriores, ha desarrollado esta teoría que nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Lo que decía el doctor Porter es, cuanto más conscientes somos de las cosas que nos importan, cuanto más conscientes somos de las cosas que importan a los demás, y cuanto más conscientes somos del impacto que provocamos en los sentimientos de las otras personas, más poderosos nos volvemos en el control de nuestras relaciones interpersonales. Entonces dice que esta teoría que desarrolló, que se llama Teoría de la Conciencia de las Relaciones, es una herramienta que nos permite a nosotros tener mejores relaciones interpersonales. Lo interesante de esta teoría es que es una teoría muy simple, que se basa en las motivaciones que tenemos las personas, y que la podemos aplicar rápidamente. Lo voy a explicar rápidamente la teoría, algunos ya lo pueden haber visto en otros de los webinars que he dado. Pero básicamente todos tenemos tres motivaciones primarias. Las motivaciones primarias el doctor Porter las pone con colores, es azul, roja y verde, y dice que todas las personas nos motivamos con ayudar a la gente, ayudar a los demás, con lograr que las otras personas se sientan bien. Y esta es la motivación azul. También todas las personas nos motivamos en el logro de los resultados, en hacer, en la acción, Nos motivamos por alcanzar aquellos objetivos que nos proponemos. Y esa es la motivación roja. Y también todas las personas nos motivamos a través de seguir procesos, de establecer un orden, de analizar y tomar buenas decisiones. Estas son las tres motivaciones básicas. Todos tenemos las tres motivaciones básicas. Pero cada uno de nosotros tenemos lo que se denomina sistema de valores motivacionales y aquí es donde empezamos a ver diferencias. Porque la mezcla de azul, rojo y verde que tenemos cada uno es diferente para cada persona. En este caso hay un ejemplo de una persona que tiene mucha más motivación azul que roja y verde. Esto se mide en porcentaje. Por ejemplo, esta persona tiene 52% de su motivación azul, tiene un 22% roja y un 26% verde. Eso significa que a lo largo de su día, el 52% de las veces se motiva con cosas azules, el 22% con rojo y el 26% con verde. Entonces es una persona que indudablemente tiene mayor motivación azul que rojo y verde. Cada uno de nosotros tenemos distinta cantidad de estas tres motivaciones básicas. Esto se llama sistema de valores motivacionales y es el conjunto de valores y motivos
que influyen en nosotros para que utilicemos más veces determinadas fortalezas en vez de otras. Son todas fortalezas, el doctor Porter se basó en las fortalezas de las personas, pero se dio cuenta de que las distintas fortalezas son percibidas de distinta manera por cada uno de nosotros. Entonces, estos sistemas de valores motivacionales influyen en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y percibimos a los demás. Vamos a hablar un poquito más de estos sistemas motivacionales y, bueno, como siempre les pido que traten de identificarse cada uno de ustedes en cuál es el sistema motivacional que predomina, porque ya sabemos, todos tenemos las tres, pero puede predominar alguno. ¿Y con esto para qué nos sirve? Sirve para conocernos. Una vez que nos conocemos y que conocemos a los demás, vamos a entender por qué muchas veces nuestras fortalezas le caen mal a otras personas o algunas fortalezas de otras personas nos pueden a nosotros parecer que no son tan fortalezas, sino que más bien lo podríamos percibir como debilidad. Esto es fundamental para poder inspirar a las otras personas y para poder ser un líder emocional, porque si nosotros creemos que estamos haciendo algo súper bien, porque es nuestra fortaleza, y sin embargo, a lo mejor hasta agrediendo a otra persona o molestando a otra persona, simplemente por el distinto filtro que tenemos, eso nos puede estar impidiendo ser un buen líder. Entonces, por eso es que es bueno conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Entonces, el azul, que es el altruista protector, el que tiene predominancia azul, es la gente motivada por la protección y el crecimiento y el bienestar de los demás, con un fuerte deseo de ayudar a otros, de beneficiar a las otras personas. Decimos que es altruista porque tiene una preocupación genuina por el bienestar de los demás, y es protector porque da protección, soporte y ánimo a los demás. Son las personas que se sienten bien cuando las otras personas se sienten bien. Estos son los que tienen predominantemente azul. Ahora, el rojo. El rojo es el asertivo director. Es la gente cuya motivación es la realización de las tareas y el logro de los resultados. Mucho foco en el logro de los resultados. Mucho foco en la acción. Tienen un fuerte deseo de establecer metas, tomar acciones decisivas y reclamar por lo que consideran justo, por lo que han ganado. Es asertivo, esto quiere decir que es enérgico, seguro y con confianza en sí mismo, y es director, que da lineamientos y guía a los demás. Le gusta entonces coordinar, el rojo está siempre dispuesto a coordinar todos los recursos a la gente, al tiempo y al presupuesto, coordinarlo para obtener los resultados, muy enfocado en los resultados. También tenemos el verde, quien tiene motivación predominantemente verde, es el analítico autónomo. Es la gente motivada por el orden, con significado y la planificación. Le gusta planificar, no correr riesgos, le gusta que todo esté pensado. Pensado antes que hacer, pensar antes que hacer. También defienden la independencia de intereses, la justicia y el cumplimiento de las leyes y las normativas. Decimos que es analítico, es decir, que es metódico, que le interesa examinar estructuras de información antes de tomar decisiones, y le gusta pensar bien, y autónomo porque le interesa la independencia de criterios y el autogobierno. Son las personas entonces más enfocadas en pensar antes de hacer, planificar, no correr riesgos innecesarios. Estas son las tres motivaciones básicas que mencionamos. El doctor Porter asoció a la motivación azul con una ambulancia. Fíjense, siempre dispuesto a ayudar. La ambulancia está siempre corriendo para ayudar a los demás. A la motivación roja con una máquina, como una máquina, un tractor, que barre nieve o que saca los escombros de las obras, ¿no? Que hace que tiene una pala bien grande y que arrastra, avanza. Ese es el rojo, siempre buscando los resultados. Y el verde, el doctor Porter lo relaciona con un submarino. El submarino tiene un periscopio y ese periscopio lo usa para recabar datos, para recabar información, para observar. Observa. Y luego de haber observado y de recabado toda la información,
Luego, en el interior del periscopio, en el fondo del mar, analiza esa información, ¿sí? Con todos los datos, analiza la información para luego poder tomar las decisiones, ¿sí? El verde entonces es aquel que quiere tomar decisiones con toda la información y no le gusta equivocarse ni correr riesgos. Bueno, luego de haber analizado y trabajado mucho con personas, el doctor Porter encontró que hay un grupo de personas que tienen rojo, azul y verde en forma homogénea, en forma, los tres colores es más o menos en la misma proporción. Ya dijimos, todos tenemos rojo, azul y verde, pero hay personas que tienen las tres motivaciones en la misma cantidad. Y encontró que estas personas tienen características particulares, o sea, además de tener motivación roja, azul y verde, además tienen características, las características de ser flexibles y coherentes. Flexible, coherente, y lo llamó hub o centro. Es la gente motivada por la flexibilidad y la adaptación a otros o a otras situaciones. Le gusta probar muchas formas de trabajo, muchas formas de relación con las personas, muchas opciones. Tienen un fuerte deseo de colaborar con los demás y de permanecer abiertos, receptivos a otros puntos de vista u opciones. Les gusta mucho ser parte de un equipo, ¿sí? Buscan mucho el bienestar del equipo, ¿sí? Entonces, flexible, que se adapta y responde a las circunstancias y condiciones cambiantes, y coherente, que todo lo maneja con una gran conciencia de equipo, de unión, ¿sí? Acá, de cohesión. Les gusta unir al equipo. Entonces, tenemos los cuatro sistemas motivacionales básicos: azul, rojo, verde y centro. En realidad, ustedes pueden ver en el triángulo que hay siete regiones, porque también hay personas que tienen en forma predominante dos motivaciones, por ejemplo, azul y rojo, con poquito verde. Esas serían personas con motivación azul-roja. También tenemos rojo-verde, con poquito azul, y verde-azul, con poquito rojo. Entonces, en realidad son siete las motivaciones, pero como para saber exactamente cuál es nuestra motivación, se requiere hacer un estudio, una evaluación, como algo así como un test, ¿sí? Para esta charla que es muy breve, nos manejamos simplemente con estas cuatro motivaciones básicas. Entonces, tenemos el azul, el rojo, el verde y el centro. Les pido a cada uno de ustedes que traten de identificarse con una de estas cuatro motivaciones, o sea, qué es lo que predomina en ustedes, y pensar entonces, según el sistema motivacional, ¿cómo serían? Acá tenemos los cuatro sistemas motivacionales como para que traten de identificarse. Entonces, pensar cuáles son sus fortalezas según su sistema motivacional y cómo puede ser el impacto de las interrelaciones con personas de otros sistemas motivacionales. Por ejemplo, un líder azul, ¿cómo se comportaría o cómo sería o qué reacción tendría con personas de su equipo rojas, verdes o centros? O un líder rojo, ¿qué efecto causaría en los en sus seguidores azules, verdes o centros? Y tenemos que ser conscientes de que según nuestro sistema motivacional, el resultado que vamos a obtener, o el impacto, perdón, que vamos a obtener en las otras personas, va a ser muy diferente al que a lo mejor nosotros creemos. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque lo que para nosotros pueden ser fortalezas, para otras personas podrían llegar a ser debilidades. Entonces, piénsenlo cada uno de ustedes, si quieren lo pueden escribir en el chat y después lo leemos. Piensen cada uno de ustedes y cómo deberíamos hacer para ser líderes encantadores con otras personas. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Cada uno de nosotros tenemos un sistema motivacional, ¿sí? Acá me están diciendo algunos que se identifican con el verde, otros con el azul, con el rojo, con el centro. Y eso es lo que nos sale naturalmente. Pero si nosotros queremos liderar a otras personas, a lo que tenemos que prestar atención es al liderazgo, a la motivación de la otra persona. O sea, si yo en mi equipo tengo personas azules, rojas y verdes y centro, con cada uno de ellos debería utilizar un estilo más parecido a su motivación, a la motivación de la otra persona.
¿Por qué es así? Y porque nuestra comunicación tiende a ser sesgada por la motivación. ¿Se acuerdan de los filtros personales? Los anteojitos de colores. Es como si cada uno de nosotros tiene anteojitos de colores de nuestra motivación. Pero lo que para un azul puede ser algo muy bueno, a lo mejor para el rojo no es tan bueno, y para el verde tampoco. Y así con todos los colores. Entonces ahora pensemos, ¿cómo sería un líder encantador para un seguidor azul, por ejemplo? ¿Eh? A ver. Si nosotros tenemos seguidores azules, lo primero que tenemos que hacer es establecer la relación, es decir, establecer el contacto con la persona, relacionarnos con la persona, crear el clima, crear el ambiente necesario. También es muy importante que mostremos los beneficios a las otras personas. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con una persona azul en nuestro equipo de trabajo y que tenemos que llevar adelante un proyecto. ¿Cómo le vamos a mostrar el proyecto a esta otra persona? Y le vamos a mostrar el proyecto con los beneficios que va a trabajar sobre las otras personas. En nuestros proyectos de desarrollo social, de beneficio para la comunidad, siempre tenemos beneficios. Entonces, para las personas que tienen motivación azul, se van a enfocar mucho en los beneficios que produce nuestro proyecto. También es muy importante la consideración y el soporte que le damos a las personas a lo largo de todo el proyecto, porque para desarrollar sus tareas necesitan sentirse apoyadas, necesitan sentirse consideradas. Y por supuesto que un buen clima, un clima laboral donde hay honestidad, donde hay confianza, donde las personas se puedan expresar bien. Todo eso afecta mucho y eso hace que para el seguidor azul, el líder sea encantador. Ahora bien, ¿cómo podríamos ser un líder encantador para un rojo? Y al rojo le gustan los desafíos, le gustan las oportunidades, le gustan los logros, le gustan los reconocimientos, le gustan los resultados. Entonces, para el rojo deberíamos comunicar, por ejemplo, comunicar la visión de nuestro proyecto, pero a través de esto, a través de una oportunidad y un desafío. ¿Cuál es la oportunidad de desarrollo profesional, de crecimiento? ¿Cuál es el desafío que se presenta con nuestro nuevo proyecto? También es importante comunicar en forma clara, directa, positiva y breve, porque al rojo le gustan las cosas rápidas, le gusta ir a la acción rápidamente. Entonces, no es bueno para comunicarnos con un rojo si le damos mucho contexto, si le estamos dando explicaciones largas, porque el rojo se aburre y se va, se pierde. Entonces, para ser un buen líder, para seguidores rojos, tengamos en cuenta esto, comunicarnos rápido, en forma clara, directa, positiva y breve, sin dar muchas vueltas. También es muy importante hablar de resultados, de objetivos y reconocer los logros. ¿Y cómo seríamos un buen líder para un verde? Para el verde es muy profesional, le gusta mucho seguir los procedimientos, le gusta mucho la lógica, entonces, acá comportarnos profesionalmente, seguir los procesos y los procedimientos y comunicar en forma lógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no es bueno que nos comuniquemos con un verde diciendo tengo un presentimiento o algo me dice. Al verde hay que comunicarle con datos, sustentado con datos, con información real, y también en forma ordenada. Es importante dar tiempo, porque recuerden que al verde le gusta analizar antes de responder, analizar antes de tomar decisiones, y además nos va a hacer preguntas, porque necesita conocer toda la información. Entonces, responder las preguntas y dar tiempo. Y por último, ¿cómo deberíamos ser líder para una persona, un seguidor que es del centro? Al centro, acuérdense que les gusta mucho ser parte de un equipo, les gusta reconocer el trabajo del equipo, les gusta que haya ese espíritu de equipo. Entonces, no les gusta que haya imposiciones unilaterales. Lo ideal es que participen todas las personas y que se escuchen las alternativas y que luego las directivas salgan como resultado del consenso o de un acuerdo del equipo. Hay que mostrarse flexible, abierto a nuevas ideas, evaluar múltiples perspectivas
y mostrar los beneficios para el equipo. El logro es del equipo. Aquí que no, nadie, o sea, lo importante es que nadie quiera resaltar como una persona individual, sino que todo sea a través del equipo. Entonces, fíjense que si el líder es rojo y tiene que interactuar con un azul, el líder rojo va a tener tendencia a hablar rápido, claro, conciso y enfocado en resultados. Pero tiene que ser líder de una persona que es azul, en donde lo que se requiere es establecer primero la relación, considerar a la gente, considerar a las personas. Entonces el líder rojo tiene que desarrollar sus habilidades azules. Y esto nosotros lo llamamos como conducta. Todos tenemos posibilidad de desarrollar conductas de los tres colores, pero los tenemos que desarrollar a conciencia. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, porque vamos a tener mayor predisposición a comportarnos según nuestra motivación. Pero también tenemos que conocer a las otras personas y entender cuáles son las conductas que deberíamos desarrollar para llevarnos mejor con otras personas, para liderar mejor a otras personas. Y ahí están las grandes diferencias. Entonces, es muy importante que a través de conocer a las otras personas y a través de comunicarnos como las otras personas lo requieren, a través de entender las emociones y entender las motivaciones de las otras personas, poder hacerlo sentir bien. Y me gusta mucho esta frase de Maya Angelou que dice: en el futuro las personas no recordarán lo que dijiste, no recordarán lo que hiciste, pero sí recordarán cómo las has hecho sentir. Entonces, a través de conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, podemos hacer sentir bien a nuestros seguidores, podemos hacer sentir bien a las otras personas. Tuve la suerte de estar con Eduardo Brown en un congreso PMI y él estaba presentando su libro y estaba haciendo autógrafos, firmando autógrafos a quienes compraban su libro, y me encantó la dedicatoria que puso en el libro. Dice: que descubras la importancia de las emociones para liderar. Y la firma de Eduardo Brown. La importancia de las emociones para liderar, ¿no? Entonces, creo que este es el objetivo de este webinar, y espero haberles aportado, por un lado, la importancia de las emociones y, por otro lado, herramientas que nos pueden ayudar a manejar mejor nuestras emociones y hacer un buen impacto en los demás. También dice Richard Boyazzi que los líderes sobresalientes saben que el aspecto más importante del liderazgo son las emociones. Bueno, espero que les haya servido este webinar, que les haya sido útil, y les dejo mis datos para preguntas. Igualmente ahora, si quieren hacer alguna pregunta, acá estoy viendo en el chat algunos comentarios. Muy bien. Qué lindo los comentarios. Ser líder encantador es hacer que los demás sientan música con lo que decimos. Buenísimo, acorde al color. Muchísimas gracias por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta y me quieren hacer ahora alguna pregunta, a ver, les voy a dejar, a ver si les puedo poner, ay no, perdón, que estoy tratando de poner que puedan tener sonido. No me deja. Ahí está. Ahí está. Ahí les dejo. Bueno, acá me pregunta del chat, si esto sirve también para ventas y la verdad que a mí me ha servido mucho aplicarlo con mis clientes. Y les cuento una anécdota que me pasó hace poco.
de hace unos años, cuando empecé a trabajar con esta teoría de la conciencia de las relaciones, estaba en un proyecto con un cliente con el que nos costaba mucho, a mi socia y a mí nos costaba mucho entablar confianza. Parecía que en cada reunión nos desconfiaba todo. Llegamos a decirle, estamos todos en el mismo barco, todos queremos que el proyecto salga bien, confía en nosotros. Pero la relación era muy difícil, parecía que no podíamos avanzar. Justo hicimos un taller con esta teoría de la conciencia de las relaciones y lo invitamos a todo el equipo de ese cliente para conocer bien cómo eran sus sistemas motivacionales, y nos dimos cuenta que esta persona era muy, muy verde cuando nosotras, mi socia y yo, somos rojas. Entonces estábamos enfocando las cosas de distinta óptica. Y nos dimos cuenta que todo lo que nosotros percibíamos como desconfianza, bueno, en cierta forma sí era desconfianza, porque la persona veía que nosotros queríamos avanzar muy rápido y como no tenía la información necesaria, pensaba que nos estábamos arriesgando. Y él no quería correr riesgos en su organización, estaba cuidando su posición en la organización y por eso no nos dejaba avanzar. Cuando nos dimos cuenta de esto, entonces nos dimos cuenta de que le estábamos dando poca información, necesitaba mucho más información para sentirse bien. A partir de ahí empezamos a crear unas planillas, que muy sencillas planillas Excel que le pusimos a disposición, con los puntos sobresalientes de los temas de discusión y los temas que íbamos avanzando. Y le empezamos a actualizar esas planillas semanalmente y se las mandábamos. Antes de tener reunión le mandábamos actualizadas las planillas. Eso cambió rotundamente la relación y pasamos a tener una relación excelente. Y a partir de allí resultó muy buen cliente y el proyecto avanzó rápidamente. Simplemente fue porque nosotros entendimos la forma de comunicación que requería la otra persona. Entonces, por eso digo, nosotros como líderes somos los que tenemos que adoptar el sistema de comunicación que requiere la otra persona. Pero bueno, por supuesto, para eso tenemos que conocerlo, ¿no? Así que sí, sirve para ventas, sirve para proyectos, sirve para cualquier ámbito en donde tengamos interacción personal. Y no solamente en el trabajo, también sirve en la casa, en la familia, en todos los ámbitos. Bueno, acá me preguntan por el test. Les cuento que sí, el test está, pero tiene una propiedad intelectual, por eso no lo puedo compartir. De todas maneras, si me mandan un email, yo les digo, les puedo enviar información acerca de cómo lo pueden obtener. Bueno, les agradezco mucho a todos la participación. Les dejo mis datos. Si quieren más información al respecto, quedo a disposición. Vamos a cerrar entonces también la grabación. Gracias a todos.